Con respecto a la asamblea de concejales y mayores contribuyentes que se hace todos los años, y es la asamblea que en realidad termina fijando las tasas y lo que van a tener que pagar todos los contribuyentes de Salto. La ley fue sabia cuando se creó esta ley y puso unos ítems que es como una herramienta que tiene la ciudadanía y los vecinos para defenderse. En caso de que un ejecutivo, a lo mejor en forma irresponsable, fije tasas que son a veces muy gravosas para el vecino. La presión fiscal que tenemos en el país en general es muy gravosa, es muchísima, es una de las más altas del mundo. Es decir, que para administrar los dineros públicos lo que tenemos que hacer es tener mucha responsabilidad. Y tratar de manejarlo con mucha austeridad para que realmente no sea tan gravoso para el vecino y que todo el mundo lo pueda pagar y no como pasa cuando cada vez lo graban más, que hay mucha gente que queda afuera, que no lo paga y al final los pocos que pagan tienen que solventar todo el gasto que representa administrar una comunidad como la nuestra. Una de las herramientas que le dio precisamente es la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Esta asamblea nunca se aprovechó. Es una herramienta de la democracia para que todo el mundo pueda participar y se pueda expresar. Por empezar, el registro para que la gente se pueda inscribir, mayor contribuyente, para decirle a la gente que no se asuste, de mayor no quiere decir nada, es un dicho, porque cualquier persona que pague El una, ABL. el ABL o el recibo de la luz donde está el alumbrado público, son 200 pesos por año y con eso ya entra en la categoría mayor contribuyente. Es decir, que es para todos, cualquiera puede ser. El que tenga alguna inquietud, que quiera participar, quiere interiorizarse de cómo se forma estas tasas y demás, tendría que participar. Y el hecho está, que lo voy a leer porque es cortito y textual. Dice, anualmente, desde el primero hasta el 15 de mayo, los contribuyentes, en las condiciones establecidas en el artículo 1, las condiciones, eso, que sea mayor contribuyente, podrán inscribirse en un registro especial que al efecto habilitará el Departamento Ejecutivo. Es decir, que el Departamento Ejecutivo tendría que darle difusión a esto. ¿Para qué? Para que si hay algún interesado de todos los sectores del pueblo, que se presenten y que se anoten. Ese es un punto. Otro punto. Dice que una vez que se anota, entonces el intendente o el ejecutivo elevará esa lista al consejo y de ahí salen los mayores contribuyentes. Si por ahí no llega el número como no llegó nunca, ¿qué pasa? Lo ponen con el dedo Cada a por gente que pone. Que va para hacer un favor y para estar sentado ahí como un ñoqui levantando la mano en forma automática. Eso no sirve. ¿Qué pasa? Que el mayor contribuyente que va ahí, nadie va a querer ir porque dice que me voy ahí si yo no sé nada. ¿Qué voy a ir a hacer? Si yo no sé cómo se conforma eso. Pero la ley lo contempla esto, nada más que nunca se cumple. Acá lo dice sancionada, primero se sanciona la ordenanza por los concejales y después va a la asamblea para que la convalide. ¿Qué pasa? Que la ley contempla que dice que 8 días antes o 10 días antes, lo que considere el presidente del consejo, tiene que citar a los mayores contribuyentes y a los concejales, sentar los contadores y los técnicos del municipio, hacer conocer el expediente, que la gente, el que lo quiera ojear, que lo ojee, y si no, que lo diga, y que los contadores y los que han trabajado en la formación de ese expediente donde se van a fijar las tasas, expliquen el porqué de todo eso. Y para que cada uno se pueda expresar libremente y cuestionar lo que cree que debe cuestionar.